Al fin llegó mi delivery, loco. Al fin llegaste, hermano. Hola, ¿alguien pidió una hamburguesa triple? Sí, yo, pero ¿por qué no tocaste timbre? Para no gastar energía. Pero yo pago la energía de mi casa. Cuido a mis clientes, acá traje su hamburguesa doble. ¿No era triple? En realidad hamburguesa simple, me comí dos patties en el camino. ¿Qué? No quiero gastar plata en el almuerzo, también le saqué un poquito de lechuga para hacer un poquito de ensalada. No te cago a piñas porque me das lástima. ¿Cuánto te debo? La hamburguesa sale 500 pesos y el delivery 500 pesos. ¿Qué? Me dijeron que el delivery salía 50 pesos. No seas rata y dame un poquillo de propina. Te doy 100. 200 pesos. Bueno, tomá. Gracias. Hasta luego. ¿Y la hamburguesa? Me la comí, es que no quería gastar en la cena. Por cierto, ¿me prestás tu moto o traje el pedido corriendo? Así no gasto en gasolina. ¡Vení para acá! Papá rata en la purga. Tengo que aguantar 30 minutos más en la purga y listo. ¡Ah! ¡Papá rata! ¿Vos sos el amigo de mi hijo? Sí, ¿qué haces afuera de casa? Todavía no terminó la purga. Lo que pasa es que aprovecho ir al supermercado en la purga. Los supermercados en la purga tienen las mejores ofertas. 100% de descuento, ¡viva! ¿Qué te llevas del supermercado? Fideos, pan, carne, todo para llenar la heladera. ¿Arriesgás tu vida para ir al supermercado de compras? No, te estás confundiendo. Para hacer compras, gratis. Aparte, este año no pagué seguridad para la casa. Había que ahorrar gastos. ¿Y tu familia está bien? Les dije que se escondan abajo de la cama. Ni en pedo gasto plata en portones blindados. Pero... Bueno, me voy porque tengo que aprovechar para ir a romperle los dedos a las personas que trabajan en el servicio de la luz. ¡Harto que me cobren lo que no deben cobrarme! ¡Adiós! Clásico de paparrata. Hola, ¿qué tal? ¿El remis? Sí, dale, pibe. Veo que es un viaje larguito, che. Pero sí es un viaje de 5 minutos. Lo que pasa es que me lesioné la pierna jugando al fútbol y no puedo caminar tanto. Entonces te tengo que cobrar más caro. ¿Por qué? Anda caminando si no aceptas mis términos. Bueno, está bien. Sería un 150% más de lo que saldría el viaje. ¿Qué? ¿Por qué tan caro? Porque la nafta aumentó mucho. Por cierto, ¿tenés plata para la nafta? Eso lo deberías pagar vos. Tranquilo, ¿te pensás que soy un rata? Pagamos mitad y mitad. Pero... Escuchame, te tengo que cobrar extra porque tardaste en subir al auto. La aplicación dice que llegaste hace un minuto. ¿Le vas a creer a una estúpida aplicación o a un buen hombre que solo hace su trabajo? Bueno, arranquemos. Pasame internet para el Google Maps. ¿No tenés internet? Usa internet. ¿Cómo usas la aplicación? Pasame internet o te arriesgas a terminar en otro continente, pibe. No puede ser, hermano. Ayer me tocó un remisero que vino desnudo y ahora esto. ¡No puedo tener tanta mala suerte, loco! ¿Qué, pa? ¿Viste que salió el álbum del mundial? Y todos mis amigos lo tienen. Benjamín, no empieces. Dale, papá, en ningún mundial me compraste el álbum de figuritas. Este tiene que ser el mundial, así marcamos la diferencia. Toma, Benjamín. ¿Una lapicera y una hoja? Esto debe ser para el contrato de confidencialidad, ¿no? Para que no le diga a mamá que me diste 30.000 pesos para figuritas. ¿Qué contrato, salchicha? Dibujate un álbum de figuritas y las figuritas. Papá, vos sabés que nunca te pido nada. Vos sabés que siempre que te pido algo es algo importante. Y en este caso es algo muy importante para mí. Ay, pero qué discurso más pedorro, Benjamín. Tenés como 20 años, ya está grande para las figuritas. Ok, papá, puede que sea feo, puede que sea virgen, puede que sea asmático, pero este año voy a completar el álbum del mundial y voy a robar un banco con tu auto. Hacé lo que quieras, pero mi bolsillo no lo tocas. ¿Dijo con mi auto? ¡Después tengo que pagar la gasolina! Hola, ¿qué tal? ¿El taxi? No, boludo, soy tu papá que te vino a buscar porque te ama. Ya te gustaría que tu papá te ame, ¿no? Eso dolió. Te va a doler más el costo del viaje. De casualidad podría prender la calefacción, tengo mucho frío. ¿Y después quién paga la nafta? Pero tengo frío, señor. Toma un busito de mi hijo que dejó en el auto, fíjate si te entra. Bueno, gracias, supongo. Gracias, gracias a la bolaina. Dame 500 pesos de propina, pibe. ¿Puedo cerrar las ventanas? Realmente tengo frío. ¿Estás loco? Mirá si entras. Te resfriado y me enfermas a mí también. De hecho, abrí un poquito más la ventana. Dale, dale. Pero... ¿Sabes qué? Me diste un poquito de lástima. ¿Querés que ponga música? Me encantaría. Bueno, bajá y compramos un estéreo. Me lo robaron en la costa hace 2 años. Estaba esperando este momento. ¡No me la contés! Bueno, me voy a abrir un restaurante. ¿Qué? ¿Con lo rata que sos vos? Sí, y va a ser muy económico. ¿Cómo? Lo único que para entrar voy a cobrar solo 100 pesitos. Pero la gente no va a querer entrar. Sí, porque adentro va a haber la mejor comida del mundo y gratis. ¿Qué? ¿Y cómo ganas plata? Lo único que sí, para prender la luz te voy a cobrar 100 pesitos. Pero... Eso sí, si querés ir al baño, 200 pesitos. Bueno, 500 pesos por comer está re bien. Y también, si querés respirar el oxígeno del lugar, 200 pesitos más. Pero si no, la gente muere. Ellos deciden. Y si quieren platos y cubiertos, 200 pesitos más. Sos un rata, hermano. No, porque somos el primer restaurante del mundo que te regala la comida. O sea, que ir a comer todo lo que yo quiera por 900 pesos, a ver, no está tan mal. También, si sos mayor de 3 años, 800 pesos más.
Y también el mínimo de propina son 2.000 pesos, ya que el plato es gratis. Al final gasto un montón de plata. Pero lo más importante, ¡la comida es gratis! ¡Déjate de joder! Benja, soy un mago y te cumpliré un deseo. Que Papá Rata deje del todo ser Papá Rata. ¿Que todos sean Papá Rata? Perdóname, es que tengo mal los oídos. Pero bueno, no importa. Que todos sean Papá Rata, menos vos. ¡Ay no! ¿Qué carajo hice? Mamá, ¿qué vamos a cenar hoy? Las sobras de Navidad del 2014, Benja. No, mamá, por favor, vos no. Y desconectá la computadora, Benja. A partir de hoy jugarás solo 3 minutos por día. ¡No! Lauti, necesito ayuda, no como hace 6 días. Está bien, Benja, hay que ahorrar gastos. No, Lauti, vos no. Vamos a romper faros de luz, así ahorramos energía municipal. ¡No me la contés! Mauricio, todos son unos ratas ahorrando dinero para ni gastarlo. Benja, a partir de hoy te voy a cobrar en dólares. Necesito empezar a ahorrar. No, Mauricio, vos también sos rata. Por cierto, mi hijo va a empezar a jugar fútbol. ¿Tenés algunos botines para prestarle? ¡Ándate a la mierda! Bueno, alumnos, ahora va a venir el profe suplente. Por favor, sean generosos con él. ¿El profe suplente? ¡Qué bueno! Lo voy a redescansar. Buenos días, alumnos. ¿Papá rata? Escúchenme, alumnos. Van a proceder a meter todos sus útiles en una bolsa y entregarme. ¿Para qué? Para después yo venderlos. El sueldo no me da lo suficiente. Por cierto, no vayan al baño. Ya robé todo el papel higiénico. Suerte cagando. ¿Puede ser tan rata? Encima el agua del baño del colegio es asquerosa. Pero bueno, ya llené mi botellita. Agua gratis. ¡Qué asco, profe! Mariano, ¿querés aprobar la materia? Obvio. Andá y apagá la luz del salón. Este colegio municipal. Y seguro me afecta en los impuestos. Pero seguro es mínimo lo que influye. Vamos a arrancar con la prueba. Primer pregunta. ¿Dónde tienen escondidos los ahorros? ¿Qué? Segunda pregunta. ¿Qué tan dispuestos están a probar la materia? No me la contés, profe. Mariano, castigado por hablar. Dame la plata que te dieron tus papis para comer. Bueno, hijo, mamá se fue, así que me toca cocinar. No, por favor, no. Tranquilo, hoy vamos a hacer puré con milanesa. ¿Qué? No lo puedo creer. Puré de polvo que acabé de barrer y milanesa de hoja que recolecté de los árboles. ¿Qué? ¿Eso es comestible? No sé, pero si los dinosaurios comían hojas, deben ser buenos. No tiene sentido. ¿Acaso no viste cómo crecieron los dinosaurios? Pero son dinosaurios, papá. Ay, vos y tu complejo de superioridad. Simplemente por ser humano y tener pulgar. Pero... Y de tomar, vamos a tomar agua del restaurante que está acá a 2 cuadras. Andá y llená la botella en el baño. Papá, me van a echar del restaurante. Siempre hago lo mismo. No seas egoísta. Andá por tu padre, hijo. Prefiero esperar a mamá y que cocine ella, papá. Encima que le pongo el condimento más importante a la comida. ¿Sal? ¿Te pensás que voy a gastar en sal? No, hijo. Amor. Vos, papá, nunca me habías dicho algo... Ahora pagame, que el amor de papá rata no es gratis. ¡Anda hasta la mierda! Tráiganme agua del restaurante, tengo que afinar mi voz. Papá rata, salís a cantar en 5 minutos. ¿5 minutos? ¡Que esperen un ratito más! Ya están esperando hace 2 horas. Bastante que les regale el oxígeno del lugar. Tenés que salir a cantar y no hay ni parlantes ni micrófonos. No pensaba gastar plata en eso, grito un poquito y ya está. Por cierto, Baguni canceló, no viene. ¿Qué? ¿Por qué? Dice que le mandaste un colectivo raro con 3 ruedas y con un chofer bastante perturbado. Todo porque no le pagué el avión, ese colectivo estaba de oferta. Salimos en 4 minutos. Ay, por favor, ¿ya pediste que todos prendan el flash? Así es, no prendimos ninguna luz para no gastar energía. Genial, déjame afinar un poquito. Ok, está bien. Baby, baby, baby. Definitivamente no sé por qué la gente paga para venir a ver esto. Bueno, hijo, hoy tengo una cita. ¿No tenés una camisa linda para prestarme? ¿Y tus camisas, papá? Las vendí todas a mitad de precio. Tenía que comprar la comida de las próximas semanas. Bueno, te presto una, pero ¿a dónde vas a llevar a tu cita? Voy a poner 2 sillas y una mesa en la calle. Y voy a llevar papas fritas para cenar. Pero si llueve... Tranquilo, no soy tan rata. Es abajo de un puente. Papá, así no te va a querer. Si mi cita se enamora de mí, es por mi forma de ser, no por mi dinero. Pero no creo que le sienta bien que la lleves abajo de un puente en la primera cita. ¡Ey! ¿Desde cuándo esos pensamientos tan burgués, hijo? Cuando yo enamoré a tu madre, simplemente le invitaba a comer papas fritas en la calle. Y eso fue lo que la enamoró. Tu simpleza. Así es. Y después te dejó porque dejaste pagar el internet, la luz y el gas. Tu ratez empeoró de mal a peor, papá. Eso dolió. Me voy a ir a llorar. Adiós. Papá, ¿dónde vas? Perdóname. Voy a poner mis lágrimas en una botella. Así no hay que comprar agua. ¡Papá! Bienvenido al consultorio de Papá Rata. ¿Qué necesitas? Hola, ¿qué tal? Me duele la cabeza. Quería saber si podría recetarme algo. Claro, la consulta son 3.000 pesos. Pero solo necesito que me recete algo. ¿Y para qué te pensás que estudié? Bueno, acá tiene, doctor. A ver, déjame buscar en Google cómo se soluciona el dolor de cabeza. Acá dice que descanses un poquito y listo. Pero lo buscó por Google. Sí, que tiene. El internet del hospital es gratis. También me duele un poquito la panza, doctor. ¿Qué hago? Claro.
Bueno, la consulta son 3.000 pesos. Pero ya le pagué. Cada consulta vale 3.000 pesos. Bueno, tome. En Google dice que se pega una duchita y se acuesta. Ay, por favor, también me duele la oreja derecha. ¿Qué tengo que hacer? ¿Acostarme? No, en Google dice que se va a morir. Por cierto, 3.000 pesos más. ¡Pásate a la mierda! Mirá, papá, encontré plata en la calle. Hijo, es mía esa plata, se me cayó. Pero ni siquiera estabas conmigo caminando, papá. Pasé por ahí justo hace 10 minutos. Pero la encontré hace 2 horas. No, no, digo, hace 3 horas pasé por ahí. Papá, no seas rata, la encontré yo. Mi techo, mi dinero. Bastante que no te cobro el oxígeno. Si traes dinero a mi casa, me pertenece. Pero son 10 pesos, papá. ¡Un ofertón! ¡10 pesos gratis! Los quería ahorrar para figuritas, ya que vos no me querés dar plata para completar el álbum. Hijo, lo lamento mucho. Dame los 10 pesos que tengo que devolverlos. ¿En serio los vas a devolver? Sí, ahora voy a preguntar casa por casa a ver a quién le pertenece ese dinero. Bueno, tomá. Veamos. Toc, toc, casa de paparrata, ¿le pertenece este dinero? Oh, sí, gracias, paparrata. Oh, de nada, paparrata. Listo, hijo, devolví el dinero, adiós. ¡Papá! Papá, ¿dónde vas tan elegante? Hoy abro mi primer juguetería, hijo. ¿En serio? ¿Un nuevo emprendimiento? ¿Y qué juguetes vas a vender? Me di cuenta que hay un agujero que nadie aprovecha en la industria de las jugueterías, hijo. Yo de chico jugaba con rocas, ramas y hojas de los árboles. ¿Eh? O sea, voy a vender hojas, ramas y rocas. Pero papá, eso se consigue gratis. Ya sé, pero le vamos a poner el logo de Apple. Y entonces la gente va a pensar que es mejor y de más calidad. Papá, no tiene sentido. Así que ahora voy a ir a juntar rocas a la plaza y pegarles el loguito de la manzanita. ¿Me acompañás? Encima me querés explotar. ¡Ey! Te voy a pagar con 2 rocas diarias. Esta juguetería no va a triunfar, papá. Decime qué niño no va a querer comprar su rama Apple. Bueno, y contame, ¿cuál es el mejor juguete que venden? Buena pregunta, la arena Apple. Le robé un poco de arena al arenero del colegio de acá a la vuelta y le pegué la pegatina de la manzanita. ¡Papá! ¿Papá rata? Hola, Lauti, ¿cómo estás? ¿De quién te escondes? ¿De la gente de caridad? No. ¿De los vendedores ambulantes? No. ¿De los ambientalistas que te piden dinero para poner tapones en los caños de escape de los autos? No, estoy afuera de un restaurante esperando a que tiren las sobras para llevar la cena a casa. Papá rata, no sabía que estabas mal económicamente. Si querés, te puedo ayudar. No estoy mal económicamente. Simplemente quiero ahorrar y no gastar plata. Estoy ahorrando para las vacaciones. ¿Este año te vas de vacaciones? ¿A dónde? A la plaza que está a 2 cuadras de casa. Ni en pedo gasto en otra cosa. Ok. Dijiste que si estaba mal económicamente me ibas a ayudar. Estoy mal económicamente. Me darías $1,000. Pero me acabaste de decir que... Por favor, Lauti, no le hagas esto a mi familia. Piensa en el pobre Timmy. Ni siquiera tenés un hijo que se llama Timmy. ¿Tanto te cuesta darme dinero? ¿Qué carajos? ¿Papá rata otra vez acá? ¿Salí de acá o llamo a la policía? Genial, ya asustaste al mozo que tira las sobras. Bien hecho, Rulitos Violetas. Bien hecho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, caballero? ¿Tiene un segundo para escuchar un proyecto que va a ayudar a la humanidad? Sí, sí, lo escucho. Primero pregunta rutina. ¿Le molestaría ayudar a un proyecto solidario? No, para nada. Ok, deme su tarjeta de crédito y le sacaremos 500 pesos mensuales para el proyecto. Pero no me dijiste de qué va el proyecto. Es para ayudar solidariamente a la corporación RAT. ¿Y eso qué es? Es para sostener la economía de paparrata. ¿Vos no sos paparrata? Sí, pero no pensaba gastar en empleados. ¿Y qué hace la corporación RAT? Ahorrar sin parar. Entre más dinero, mejor. Pero el 0,000,000,001% del dinero donado va a los ambientalistas. ¿Tan poca plata? El centavo hace al peso. ¿Querés ayudar al planeta o no? ¿Te quedas con toda la plata? Yo no. La corporación RAT, asociados con Ambientalistas Unidos. Aparte, esto no es ilegal. Ya me asesoré con un abogado de bajo presupuesto. Estúpidos y sensuales vacíos legales. Hijo, espérame. Voy a ir con vos a recolectar dulces. Amo Halloween. La gente te da caramelos y chocolates gratis. Papá, ya estás grande para ir a pedir dulces. Ay, por favor, hasta los 75 todavía puedo. Papá, la última vez me avergonzaste. Todo el mundo dice que te vio rompiendo vidrios a las personas que no te daban caramelos. ¡Es el día de los caramelos gratis! ¡Me lo merezco! ¿Y este año te vas a disfrazar o vas a ratonear de nuevo? Mi disfraz va a ser igual de barato que el año pasado. ¡Listo! Pero se nota que sos vos, papá. No, no, no. Ahora soy Mr. Ratoncito. Un paparrata más elegante. Al menos este año podemos decorar la casa. Y gastar plata en energía y calabazas que no vamos a comer. ¡Estás loco! De hecho, este año vamos a ir a robarle la decoración a las casas y revenderla. ¡Papá! Por cierto, a partir de ahora hasta Halloween hay que hacer silencio. Así la gente piensa que nos fuimos de vacaciones y nos vienen a pedir dulces. ¡Papá!